has logrado. Espero que disfrutes de las vistas. Jamás me canso de contemplarla. La eternidad. Una reflexión. ¿Puede alguien experimentar verdaderamente la realidad fuera de sí mismo? La perspectiva individual filtra el espacio y el tiempo. Soy tan tú como tú eres parte de todo. Todos los puntos se unen aquí. Cuando nace o muere una estrella, su existencia late en el corazón de este lugar. La unidad. He visto todo lo que eres, has sido y podrías ser. ¿Crees que has vivido una buena vida? ¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿A ti qué te parece? Eres energía, y la energía no puede destruirse. Está bien. Veremos entonces cuál será tu decisión. Para convertirte en estelar, debes darle al universo una última cosa. Tú. Esa parte intangible de ti, ese algo que te hace especial entre el infinito, explotará como una supernova. Una parte de ti se fusionará con la esencia de este universo, mientras que otra lo dejará atrás para siempre. ¿Entiendes lo que digo? Este último paso cambiará el universo para siempre, aunque lo dejes atrás. Al igual que la muerte de una estrella crea nueva materia, una parte de ti se fusionará con la mismísima unidad. Esa parte se convertirá en estelar y cruzará al multiverso. Para ti será como despertarse de un sueño. Si cruzas la puerta de la luz, te convertirás en estelar. Todo se desvanecerá y despertarás en un lugar diferente. Pero ese no es tu único destino posible. Podrías dar la vuelta. Podrías alejarte de la unidad hasta que las estrellas se desvanezcan y despertarías en tu nave, en tu universo. Podrías vivir tu vida actual. Ha sido un placer hablar otra vez contigo, con todas las versiones de ti que hay en la unidad ahora mismo. Marcha en pos de las estrellas. Thank you.
Ha ha ha.